Bien, gente, la final. Lut, Gerva, un aplauso para ellos por ser los primeros finalistas. Aparte de todo, hoy sale un campeón que nunca hubo en Underrounds y es una cosa muy buena, así que otro aplauso por eso. Bien, ¿qué se va a llevar el campeón? El campeón de la fecha se va a llevar 300 pesos en efectivo, una grabación y producción de un tema de la mano de V. Un aplauso para V, que es sponsor todo el año. ¡Escuchen, hay más! Dos hamburguesas de la mano de Clapton Burgers. ¡Un aplauso para él! Un corte de pelo. ¡Para mí! Un corte de pelo en Braulio Peluquería. ¡Un aplauso para Braulio por ponerse las pilas! Un chivito familiar de la mano del pescador, un aplauso para ellos también. Una consumición de la mano de Melo Blink, pero ¿son los dos menores? No, yo tengo 20. No, ¿son menores? ¿No son menores? No se las puedo dar sin un mayor presente. Así que, hey, tranquilo que se la veo igual. No me la voy a quedar, Álvaro. No me la voy a quedar. No me la voy a quedar. Bien, un aplauso para Melodín, gente. Y aparte de todo eso, en marzo está Feria de Culturas Alternativas acá en Melo, el 14 y 15, y el campeón se va a llevar una entrada gratuita para los dos días. Un aplauso para la gente de Culturas Alternativas. Bien, antes de empezar la final, un aplauso fuerte para Ezequiel, que nos grabó toda la compra. A nuestro jurado, Moser, Cuervo y Exterminio, que siempre se hacen presente en cada fecha. Bien, el formato de la final. Minuto a sangre de ida, más 4x4. Con una cosa que les tengo de sorpresa. Piedra, papel o tijera para ver quién empieza en el minuto a sangre. Empieza Luke, minuto a sangre. No le ganaba, Luke. En la final, ¿pueden prender todos los flashes y volver a la tribuna? Se lo agradecería. Todos. ¡Chivas! Final porque puse más esmero, entonces le explico algo a este pajero. Me tiraron en agua acá mi compañero, que indirecta se nota que a todos los cebo. Tiro estilo más bueno porque tengo el nivel y para mí no es más o menos. En serio, compañero, o salgo campeón, vos segundo, va un premio de consuelo. Yo lo hago porque quiero, porque siento que soy bueno. Aunque muchos no lo sientan, me siento el mejor rapero. Entonces, la Under se queda en Melo, compañero. Claro, que domino ruedo, porque no soy tan vaquero como vos, compadre. Alarde, tirá mucho, pero te morí porque sos un faquito, comete miserable. ¿Entiendes lo que entablo? Son barras. Pocas veces entendé, camarada. De hecho, este cagón tiró tantas barras y estamos acá que piensa que está en prisión. No entiende lo que tiro. Yo lo lastimo lentamente. Porque hoy en día soy más gráfico, soy más táctico. Lo como como un parásito muy lentamente. ¿Entendés lo que yo tiro? Me tiro un parapente hacia mi muerte. Así no escucho más a tu oponente. ¿Entiendes lo que tiro? Solo un cambio. Pero entonces te lo digo. Me hablas de las barras, pero quédate tranquilo. Claro que tus barras son prisión, pero son invisibles. Entonces serías un mimo, ¿lo entiendes? Porque yo te meto en bombo y caja y encima lo corto con navaja. Yo llego primero, no es un premio de consuelo, pero consuelo va tu cara en esta caja. Entonces papá dice que este pibe es populista. Dice que de Melo se queda sobre esta pista, pero te lo explico en el momento. El primer paso para ser mejor es no querer serlo. Y vos no sabes que lo eras, entonces no.
Vos nombraste que lo eras, entonces no. Ahora mismo te explico por qué muere este colega. Yo soy Grato los rap con que te traiga la cadena. Y lo dice, como tengo estilo viola, que este pelotudo no mejora, es un tarado. Le tiran un agua sobre los improvisados. Ya no quieren que rapee, lo intentan mangar ahogado. ¡Tiempo! ¡Oh, gente! ¡Un aplauso fuerte! ¡Se merece un aplauso más fuerte! ¡Tapete! ¡Vamos arriba, Nelly! ¡Vamos, speaker! ¡Vamos, speaker para el 2000! No sé, no quiero, no me gusta esto. Pero negro, ¿cómo vas? ¿Te calzaste la mano o no? De hace rato, boludo. Está acostumbrado, boludo. Pichón. Dale. Boludo. Me da un pitachito, ¿no? Un poquito, sí. Un pedacito. Bueno, señores y señores, estamos haciendo tiempo. No pienso que soy Skibiker. Bueno. Skibiker. Bueno, gente, a ver. Oh, shit. 4x4, 5 entradas. Empieza Gerva, perdón. Y va a ser con base de reggaetón. ¡No! ¡Lo quiero a todos moviendo, Más flash. ¡Es la última! Sobre el patrón que es más copado. Este pelotudo no me rima si lo clavo. Fíjate si hermano este hermano, que hasta el agua sacó todo más que el tarado. Lo que pasa que este solo tira alarde. En base de reggaetón soy Daddy Yankee. Soy Yankee, soy tu padre. De lo que tiro no es nada alarde. Soy un freestyler. No, pero tengo estilo bueno y te lo pego más copado. Que ese boludo no puede rimar ni siquiera aguantar sobre lo avisado. Este es mi padre, es irónico tarado. Porque a vos la victoria es la que te deja abandonado. Pa' que tire la rima en la tarima con emoción. ¿Cómo? Que me tira, pero eso genera conmoción. No dije que soy el mejor, dijo que siento que lo soy. Pero no lo eres. Te lo explico porque tengo el leve. Este pelotudo le gano sin disimulo. Está la gusta, el Will, el show. Estás en la final de culo. Sí, me parece. Yo estoy en la final de culo. Entonces parece que pasa. ¿Entendés lo que pasa? Que tengo más estilo, puto. Y vos, más o pasa. No, que podés decir. ¿Qué pasa? Yo pagué pasaje para venir. Entonces te lo digo, este rapero, pagué para venir, hijo de puta. Entonces no vas a ir al pedo. Lo que pasa es que este solamente finge. Pagó para venir, pero yo gano la plata. No va a tener para irse. Pero este pibe va a ver, tengo estilo que es bueno y este se va a correr. Es una prostituta, lo pueden saber, porque viene, pagué hasta Melo solo pa' coger. ¡Última! ¿Qué me parece? Eso está bien, pero te parece mal. Ya que estás de todo el bueno, pero me parece mal. Porque hoy, el día morí colgado en Puente Maguá. ¡Tiempo! ¡Aplausos para Luti Calvo! Bien, elemento, por favor. Hay un ganador. ¡Ay, no! Luc a mi derecha, Gerva a mi izquierda. Aquí difícil, qué difícil momento. Todos van a contar conmigo en la cuenta de 10, 9, 8, 7.